Hello, hello. Hello, hello. How are you guys? I'm fine. Fine, excellent. Hello. It's me. Okay, guys. Dame un segundito, que como vamos a hacer el examen, tengo que borrar todas las respuestas de las que ya hice. Ay, no, tengo que ir haciéndolo cuando vaya ya. Rayos. Okay, that's fine, that's fine. Okay, guys, so welcome to your last class of Principiante number 2. So beginner number 2, this is your last class. And maybe some of you already finished or are working on the platform. Esperaría que todos ya hayan terminado esa plataforma because today was the last day. Y no sé por qué mi cámara se ve tan fea. No, sienten que se ve así como súper brillosa. Como pixeleada, puntitos, ¿eh? ¿Verdad? Esa es la otra cámara, pero esta se ve peor. Y esta es la que compré. Bueno, ni modo. Se trata de lo que le voy a enseñar, no de cómo me veo. Ok, guys, so, welcome, gracias por estar aquí, gracias a quienes han completado. If you have finished the platform, thank you very much. So that was the main purpose, ese es el propósito principal, ¿verdad? Thank you very much, gracias también a quien le ayudó a Celina, le agradecemos mucho porque le permitió estar en la clase. And for today we have gracias, perdón. Yeah, that's okay, Selena, very good. Le pudieron ayudar, es lo importante. So we're going to be practicing and we're going to be answering the midterm, the final exam. Y ustedes me van a decir, ¿verdad? Why do you have that answer? No, ah, teacher es la uno, teacher es one or A, pero why, ¿por qué? Okay, so we're going to be working on that. Tenemos a Emma que nos acompaña desde su universidad. I don't know where she is. She seems like she's studying, right, Emma? No, dinner. You're having dinner? Yes. Oh, okay, okay. Esperemos que pueda estar con nosotros bien a pesar de eso. Very good. Thank you, Emma. So, guys, vamos a trabajar en el midterm. Si nos queda chance, vamos a hacer un review. Si nos queda chance. And we are also going to be playing the game, haciendo el can en, de lo que ustedes pueden. Pero las personas que faltaban, ¿verdad? Because there were some people. I'm actually really proud. Es que me veo tan blanca. Sí, soy blanca, pero no tanto. Ok. So, we're going to be playing that game, the people who wants to play it, los quieren jugarlo, ¿verdad? We're gonna be playing that, it's the last time, can or can't. Okay, guys, so first things first, attendance. So remember, your cameras must be on. Okay, cameras must be on. And your name should be as in the ID. Así como en el DUI, nombre completo. Okay, and let's go ahead. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Present. Bien. André Estefanía Ramos Abarca. Present. Excellent. Astrid Lisset Díaz López. Present. Okay. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Okay. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present.
Edwin Jaciel López Sánchez. Emily Yamilet Ayala Díaz. Present, teacher, I'm working. You're working? Yeah. Okay. Let's go ahead with... Okay, Emma Tatiana López Cermeño. I am present. Excellent. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present, teacher. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present, teacher. Okay. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Okay. Carla María Chitas Portillo. Present. Excelente. Irma Susana Luna. Okeli de Jesús Emestica Carranza. Roxana Maribel Mejía Alas. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González de Vanegas. Teacher. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Jaspún. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present, teacher. Eric Jonathan Cornejo Lemos. I'm here. So, guys, I want to say congratulations to all the people who have... Teacher. Yes. Yo ahorita me voy conectando y había mencionado mi nombre. Dinora Estela. Dinora. Ok. Gracias. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Diga. Sí. Gracias. Teacher, yo también me acabo de conectar. Cándida. Janet Reyes de Sandoval. Okay, excellent, guys. So, so today is the last day we're gonna be working on Principiante 2. Then you're gonna go to the number 3. Y, pero me voy a quitar esta vista que no me gusta verme a mí cuando estoy hablando. Me gusta verles a todos. Es que me veo toda blanca hoy. ¿Qué será esta cámara? My teacher, acabo de ingresar. Roxana. Después de esto, después de los que se conectan después de Roxana, pasan a la segunda lista. Roxana Maribel Mejía Alas. Sí, gracias. Ok, se acabó. Excelente. Como dicen, y se acabuche en los cuentos de cipotes. Very good. So, guys, today we're going to be reviewing the midterm, the final exam that supposedly you did already. So pónganme un thumbs up todos los que ya tienen toda la plataforma lista. Everything on the platform, it's completed. Dinora no ha terminado la plataforma. Teresa, ¿sí han terminado? Sí, sí. Lo que pasa es que yo con dos oraciones esto que me da muchísimo problema. Ya es una que hay que ordenar las frases y ya lo hice de todas las maneras posibles. Y me parecen malas siempre esas dos preguntas. Okay, o dos ejercicios. Mándeme aquí en el chat qué número de ejercicios son. Okay. Ok, los números de los ejercicios, ok. Very good. So, todos los demás ya terminaron. Excelente. Antes de, pues, dígame, Carla. Este,
Yo terminé hace unos minutos en la plataforma, pero había una parte en donde había que escuchar lo que, cómo describían los lugares, y lo puse en letras, escribí las oraciones de lo que decía, lo puse en números y todas me salieron malas, así que sí las envié. ¿Ese es en el examen? Sí. Ya le voy a decir cuál es el error ahí. Es un error de plataforma, no suyo. Okay, very good. So, nothing else? Nope. Okay, you guys. So, first of all, I want to remind you that you are going to be studying the third module, Principiante 3. And on that, guys, en esa parte, quiero recordarles que ustedes tienen una beca muy importante que no otras personas pueden conseguir tan fácilmente. De hecho, hay muchas personas esperando cupos y así. So, lo importante que ustedes sepan en este momento, que si planean retirarse o algo, recuerden por qué están estudiando en primer lugar el idioma inglés. Para tener un mejor trabajo, para tener mejores oportunidades, para hablar con un nieto que no habla español, para hablar con familiares, para que no me jueguen la vuelta. Yo qué sé. Many, many reasons. Probably ustedes trabajan con algo de turismo y quieren entender lo que les están diciendo. So, no se desvíen de esa meta que es aprender inglés, porque es muy importante a estas alturas que ustedes sigan. O sea, es como que van al gym para perder 50 libras y como el primer mes no las bajaron, se van. Eso es lo que va a pasar si se van hacia el inglés. O sea, hay que acostumbrarse, hay que ir y progresar. So, después de esta charla motivacional patrocinada por Inglés Corporativo, no por nadie, por Inglés Corporativo y por mi persona, vamos a empezar el review del examen. So, remember, vamos a hacer un review, pero no vamos a decir cuál es la A, la B, la A, B, C, 1, 2, 3. It's not like that. It's why. Ok, sí es esa, pero why, ¿por qué? ¿Por qué es esa la respuesta? That's what I need to know. Ok. Let's go ahead with the review. This was the one that the person was telling me. Esta es la que me decían ahí, ¿verdad? That, como sea, no salía. Esto es el orden correcto según la plataforma, mire. 4, 3, 1, 2. Si los escribe así, le va a dar correcto. 4, 3, 1, 2. Pero, como nosotros queremos saber por qué y cuáles son, ustedes sí me van a decir cuál es la correcta. O sea, nosotros sí lo vamos a hacer en orden correcto. ¿Ok? So, the first one, ustedes me van a decir cuál están describiendo. Yo voy a tener al final de cada audio and you're going to tell me what is the how to, that this person is describing, okay? ¿Cuál es la casa que estas personas están describiendo? Ajá, okay, ya no me quiere cargar. Perfecto. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Sí pueden escuchar, ¿verdad? Yeah. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Okay, so what house is he describing? Which house? 1, 2, 3, 4. Four. Four. Why? 3, 4. Pero why? Because I don't. Because the people, I don't know. Live of the second planta, segunda planta. Second floor. Say the audio. Son muy quietos. Son muy quietos. Pero los vecinos no son quietos. No se están quietos. Hay que decirle, estate quieto.
Okay, very good. No, this says they are nice, but they are not quiet. Quiet significa no son tranquilos, calmados, serenos, morenos. Okay, so they are loud. That's what it means. Very good. Vamos con la siguiente, a ver cuál describe. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. Okay, so it's a really small apartment. So, ¿cuál sería? Small apartment. Three. Number three? Picture three. Why? Because we have here the sofa. She sleeps in the sofa, right? Y miren qué grande es el apartment. It's really small. It's a really small apartment. Let's go. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Okay, so he lives in an apartment building. ¿En qué piso? What floor? What floor? Uno. One. Down. It's on the fifth. Three. I live in an apartment downtown. Es con números ordinales. Town. It's on the fifth floor of an interesting old building. ¿En qué piso? Fifth floor. Fifth. Fifth. Yes, fifth. Fifth floor. Fifth floor, okay. So, ¿cuál sería? Picture number one, right? Because one, two, three, four, five. So, he lives here, right? In the fifth floor. So, maybe just two is tying el top. Excellent, guys. Very good. Vamos a escuchar the last one. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. So they live in the countryside. What color is the house? White. So what is the house? Two. Picture number two. Picture number two. So now, guys, I'm going to ask you the questions. Do you like this one? Ustedes dicen, yes, I do. No, I don't. Do you like this one? No, I don't. No, I don't. Do you like this one? Do you like this one? Yes, I do. Yes, I do. Do you like this one? No, I don't. No, I don't. Do you like this one? Yes, I do. Excellent. So, ahorita en el chat quiero que me manden una oración que diga, I like the number two house. I like number four house. I like the house number four. I like, quiero que me manden cuál le gusta. Yo lo voy a estar leyendo en el chat ahorita. Mira todos la pan. Okay.
for the moment, then house number 2 is winning. And then the number 1, and then the number 4. So, les sigo esperando. Bueno, en lo que les espero, it seems like this one is the one that many people like. Then this one, and then this one, and nobody likes this one. So far, nadie me ha dicho, uy, no se ve mi video. Okay, so nobody likes this one. So far, nadie me dijo que le gustaba esta. Why don't you like this one? Why not? Why don't you like it? I don't like it. Very small. It's very small. Very small. ¿Saben por qué es el único motivo que está bueno? A la hora de hacer limpieza. La limpieza. Cleaning easy. Cleaning is easy, ¿verdad? Como aquí, desde aquí voy a sacudir todo. Just cleaners. It's really clean, right? Very good. Let's go with the next one, you guys. Complete the conversation. Instructions. Complete the conversation with some or any. Okay, very good. Ah, ya se las di las respuestas. Qué bonito, Diana. Qué bonito. Deme un segundo. Ay, hombre. Bueno, pero no importa porque les voy a preguntar por qué. Despiértense, pues, despiértense. Excellent. So we have here a conversation between Amanda and Adam, okay? So we have that conversation right here. And they are talking about food, right? Fresh salad, tomatoes, and stuff like that. So, ¿alguien ayúdeme a leer lo que dice Amanda? Daniela. Okay, the store doesn't have any fresh salad. Okay, O'Kelly. Well, we have lots of tomatoes. Let's make. ¿Cuál, O'Kelly? Some. Okay, why some y no any? ¿Por qué? Why? Because if tomatoes, it's two or three tomatoes. No, it's one. But any, ¿por qué no any? Because no, it's one tomato. You sure? ¿Que por eso es esa respuesta? And because the answer is positive. Yes, very good, because it's affirmative sentence. Yes, yes, yes. Excellent. Good job. Okay, okay. Let's go with the next one. It says, me va a ayudar Jerry. Okay, do we have some lemon? Some lemon, ¿por qué some y por qué no any? ¿Por qué dice tienes algunos limones? Lemon, limón, any, limón. Some, ¿seguro que some? You sure? No, es any. But why? Algún limón. Pero porque mire, ahí está la respuesta. Esa es una pregunta. It's a question. Y cuando son questions or negatives, it's any. Very good. Thank you, Jerry. Let's go with Edwin de Jesús. No, we need to buy
Some. Why some and not any? Because by one, no. Sino okay. Que varios. Yes, son como... varios. Yes, that's uh-huh. Correct. Pero ¿por qué? ¿Por qué utilizamos any y no some? Porque es una oración. Afirmación. Que afirmativa. Yes, affirmative. Correct. Let's go with the next one. Me va a ayudar Eric. Amanda, ¿verdad? Yeah. We need, ¿verdad? Yes. Some. Can you read the whole thing? Some? Because... No, read it. We need some lettuce. Lettuce, too. Because lettuce don't uncountable object. Accountable, okay, yes, but why? También, ¿por qué más? Because this is affirmative, negative, or question. Affirmative. Excellent, thank you very much. Trini. Oh, I don't want any lettuce. I have lettuce. I hate lettuce. Okay. Why any en este caso, entonces? Es negación. It's a negative statement. Thank you very much, Trini. Let's go ahead with Esmeralda. Let's get. Some. Uh-huh. Y esa... Olive. Okay, olives. Why some? ¿Por qué some? Es de varios. Yeah. Es... Pero ¿por qué también? Es una oración que... Affirmative statements, yes. Ítalo estaba ahí diciendo yo. Ok, Ítalo, vamos. Ok, yo practicando está. No, I don't want any olive in my French salad. Olives. Repita esto. In my fresh salad. Como que lo estuviera haciendo fresh. Fresh. Ok, fresh salad. Excellent. Ok, why any? Negative. It's negative statement. Negative. Ok, excellent. Very good. Y la última me va a ayudar. Emily. Ok. Adam, ¿verdad? Yeah. But let's put cucumber in it. ¿Cuál sería? Some. Because it's a question affirmative. It's a question. Sorry. Oración se me olvidó. Sentence. Sorry, que oso, because it's a sentence, affirmative, no it's a question, no it's negative. It's okay, thank you very much, Emily. Okay, thank you. Vamos, guys. ¿Quieren cambiar algo o está todo correcto aquí? Miren ahí las respuestas. Yes, everything is correct. Voy a volver a congelar mi pantalla para ir a la siguiente. Pónganse buzos, pues, porque les voy a decir aquí. Hoy no nos ha hecho caso.
Gracias, 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 mil gracias, porque me salva la vida cuando dice eso. Ok, pónganse así todos bonitos y bonitas, pues. Ok, como que están contentos de que sea el último día. Dame un segundo, ¿dónde? Ok, a la one, a la two, camaritas, a la one, two, three. Espérense que esta cosa me dice, hay música reproduciéndose y yo no quiero que me salga ese mensaje, ok. One, two, three. Ay no, qué serio salen hoy. ¿Qué les pasa? Es mini jueves. Mini jueves, ¿cuál mini jueves? ¿Es jueves? No. Es mini viernes. Excelente, thank you. Gracias, mil gracias. Joana, ¿verdad? Selena, yes, thank you very much. Me salvó ahí. Very good. Miren, aquí en esto. Ya voy a cambiar las respuestas y ustedes solo me van a tener que decir si es correcto o incorrecto como he dejado la respuesta. Pero ni modo, así se va. Ok, in this one, you are going to help me read the sentence, and then you're going to tell me if it is correct or incorrect. Y después, ¿cómo sería correcta? Si no está correcta, ¿verdad? So, the first sentence, help me reading it, please. Roxana. Okay, incorrect. How could it be correct? ¿Cómo sería correcta? I never play soccer on weekends. Excellent. Siguiente. Sería incorrect, ¿verdad? Yes. Number two, Dinora. Sería... Correct or incorrect? Correct. Okay, very good. Why? Porque usually está en posición correcta, ¿verdad? They usually study English at night. ¿Puede leer la oración, por favor? They usually study English at night. ¿Puede repetir esa palabra? ¿Cuál? Study. 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 Yes, okay. Thank you very much. Let's go with the next one, Jose Eliseo. Se me había congelado el micrófono. incorrect. Incorrect? Are you sure? Solo hay un caso donde hay excepciones, donde el adverbio puede ir en cualquier lugar y es with sometimes. ¿Se acuerda de eso? Poco. Bueno, so el adverbio sometimes puede ir al inicio y puede decir sometimes she feels very tired. También es correcto si yo digo she sometimes feels very tired. Y también es correcto si yo digo she feels very tired sometimes. Solo con sometimes. De ahí los demás tienen que ir aquí, ¿verdad? Ok, ¿sería entonces qué, José? Correcto. Léala, por favor. Sometimes she feels very tired. Tired. Very good, very tired. Good. Let's go with the number four, Astrid. He often tells her in the morning. Es correcto. Está correcto en cuanto al orden. Y la oración así está correcta en la plataforma. Pero en la plataforma hay un errorcito en esa oración. A ver si alguien lo identificó. En vez de her sería his. Está bien he. Pero hay algo más ahí. El verbo. Ajá. ¿Qué pasa con el verbo? Le falta la S. Yes, because it's third
person. El adverbio no nos cambia que sea tercera persona and you need the S. So la oración completa sería ¿cómo? A ver, alguien que me la lea correctamente. He often calls her in the morning. Yes, he often calls her in the morning. Very good. Vamos con el number 5. Teresa. Teresa, ¿no me escucha ahí? Dice, le envió mensaje en el WhatsApp. Dice es que ella. Es ella. Ok, ok, ok. Vamos entonces con Moisés. Ok. You listen to me hardly ever. Incorrect. ¿Cuál sería la forma correcta? You hardly ever you listen to me. No. Lo iba diciendo correcto. Ajá. You hardly ever listen to me. Yes, very good. Let's go. Yes, very good, guys. Good job. Excelente. Hasta tomé agua, dice Moisés, porque me deshidraté diciendo esa respuesta casi. Excelente. Let's go with the next one, guys. A ver, voy a pausar aquí. Antes de pausar ahí, voy a tomar otra captura porque no he tomado capturas. Tenía razón, Joana Celina. Que no he tomado capturas. Vamos. Bonitos y bonitos, cortitos y bonitos, muchachos, perdón. Voy a tapar el osito ahí, ¿no? Les presento a mi osito. Se llama Edgardo. Edgardito va a tomar en este momento la foto. Sonríenle o en la noche, ahí va a llegar y le va a decir, ¿por qué no me sonreíste? Ok, 1, 2, 3. Y allá en la encuesta de satisfacción, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció la clase? Todo bien. La teacher medio rara, pero todo bien. Ahí tenía como que ¿por qué se llama así el oso? Todo bien, la teacher nos metió miedo, pero todo bien. Sí, tenía a Ted ahí, pero... Edgardo, se llama Edgardo, no Ted. ¿Por qué se llama Edgardo? Because Edgardo. Because that's his dad's name. Why? That's his dad's name. Oh, nombre de papá. Yeah, very good. Yeah. That's why he said Gardito. Very good, you guys. So, el fabricante. Vamos a buscar el fabricante, se llama Gardo, porque el fabricante es el papá. Okay, guys, very good. So, vamos con la siguiente. Solo déjenme arreglarlas porque ya las tenía contestadas. Dígame. No, ya no, disculpe, ya. Solo que no era Teresa la que había escrito en el WhatsApp, sino que era Celi. ¿Era quién? Celina. ¿Verdad que Celina? Sí, sí. Ajá, es que vi que ahí decía Celi con Vané. Entonces, González Vanegas, ¿no? Sí. Yeah, very good. Very good. Sí, no sé qué le habrá pasado. Dígame. Me está sacando mucho el Inter, como 3 veces, pero me reconecta y a veces no le escucho mucho, pero aquí estoy, espero que ya no me dé problema. Thank you. Ok, thank you. Bueno, igual aquí me acaba de escribir Teresa. Y dice lo mismo. Wow, guys, qué tarde están trabajando. Mi trabajo es entendible, ¿verdad? Porque tengo que estar cuando ustedes tienen tiempo. Ok, vamos a continuar. A ver, esperen. ¿Guardé la captura? Una vez me pasó que les tomé captura y no la guardé. Y final me fue mal. Ok, aquí estamos. Ok, very good. So, in here. Choose the correct meaning of WH question words. The correct meaning. No en español, sino con quién los usamos, vamos a decir. But now we're going to read the instructions. Me va a ayudar a leer las instructions, please. Emma. Si puede, Emma. No está disponible. Ok, no está disponible, bien. Andrea.
Go over the WH question words. What do they mean? Choose the best meaning. Okay, go over the WH question words. What do they mean? Choose the best meaning. The first one is who. ¿Con qué utilizamos who? Time, place, people, choice, thing, object. People. People. Excellent. What, when do we use where? Place. When? Time. Time, when? Tomorrow, Friday, Saturday, okay? Which? Choice. Things, objects. Choice, pero también es choice, como lecciones, ¿verdad? Okay. Y what, sí, sería con? Things, objects. Object. And object. Veamos si es correcto. Yes, pero ahora no se queda hasta ahí, ok. Van a mandarme ahorita al chat una oración utilizando who, one using where, when, which, and what. Ok, los espero en el chat. Recuerden que son simple present. When do you, what do you, who do you, which do you, o does she. Pueden utilizar la tercera persona. Teacher, dígame. ¿Le puedo pedir permiso para retirarme de la clase? Lo que pasa es que ya vino el transporte y no tengo internet. Mando datos. Ok, yo no puedo conceder permiso, que quede claro aquí en la llamada, pero sí le comprendo, pero pues, si se pudiera conectar más adelante, está bien, pero bueno, ni modo. Que no la deje el bus. Teacher, sorry. Ok, thank you, Emily, por dejarme saber. Ok, teacher, thank you. Bye. Okay. Bye, bye. Ok. Espérense que no se ven todas. Ahí creo que están. Yes. What is your favorite color? No se les olvide el question mark al final de la pregunta. Who do you live with? Esto es correcto, pero me falta el question mark. When do you the house? When do you the house? ¿Qué me quería preguntar ahí, Moisés? When do you the house?
Cuando vas a la casa. When do you go to your house? Oh, okay, thank you. Thank you. Trini, ¿qué me quería preguntar en la primera? ¿Quién es ella? ¿Y no estaría mejor si utilizamos el verbo to be ahí entonces? Ah, sí. ¿Cómo quedaría? Yes. No voy a decir nombre de quién lo dijo, pero le voy a explicar por qué está mal esa. Who do you eat in breakfast? How do you eat in breakfast? Sería mejor have. How do you have breakfast? Porque para comer es mejor decir have. Ahora, en la palabra breakfast, usted me puso break fats. Break fats. Lo que literalmente significa romper gordos. Break fats. Y usted no quiso decir break fats. Quiso decir breakfast. Conste, no dije su nombre, pero corrijamos ahí. Where do you eat? Se me les está olvidando el verbo auxiliar do or does. Ok, vamos aquí, vamos a resolverlas aquí juntos. Esta podría ser who do you live with? Vaya. Trini, dígame una con where. La que usted tiene con where. Where do you live? Uh-huh. O Kelly, when. When do you go to my home? Okay, very good. Vamos okay. Con Diomesis. Which? Tiene en mute el audio, Diomesis. With playing. In the tennis. ¿Qué me quiere preguntar ahí? ¿Cuáles son tus juegos en la parte del tenis? Las reglas, por ejemplo, regla. Okay. Which are the rules? Podría decir mejor. Which are the rules? Las reglas del tenis. Tenis. Which are tennis rules? Digámoslo así mejor. Which are tennis? Tennis rules. Which is tennis rules. Rules, rules. Okay, rules, thank you. Rules. Vamos con Jerry. Where are they? This one. What? Yeah. What time is it? What time is it? Yeah, very good. Excellent. Teacher. Diga. Diga, Kelly. Sorry. I could to say, what are you watching me? Why are you watching me? Why? Why are you watching me? No. I want to say, ¿qué me estás viendo? Que quiere pelear. I want to fight right now. Sí, I am very. No, only it's only question. Okay, what are you looking at me? Sería en ese caso. What are you looking at? What? Me? Why looking in the watch?
What? Because is ¿qué me estás viendo? ¿Qué? Cosa. What ¿qué? Are you looking me? Yes. What are you looking? What are you looking? Simplemente okay. Diga what are you looking sin el me. Simplemente what are you looking at? Como qué estás viendo. Yes. Porque quieren que les enseñe a pelear, qué barbaridad. Okay, vamos aquí, guys, in this one, the number one, instructions. ¿Me va a ayudar a leer las instructions, please? Cándida. Oye, que casi no miro. Espérame, voy a ver. Espéreme tantito. A ver. Okay. Mm-hmm. Instruction. Read the following sentence. Chose either cane or cane. Joe tied the board in. No capital letter or period needed. Okay, thank you very much, Candida. Dice, read the following sentences. Choose either can, ¿verdad? Que es posibilidad, or can't, que es negación. Just type the word in. Solo vamos a escribir la palabra, no vamos a escribir toda la oración de nuevo. No capital letter or period needed. Okay. Let's go. No, ustedes me van a ayudar a leer las oraciones. Ítalo. I am very hungry. I can't. Sí, yo sé. Everything right now. ¿Cómo lo supo, Ítalo? ¿Cómo? Cuénteme. ¿Quién le ayudó? Very good, let's go with the next one. Esmeralda, ya que está disfrutando este momento. Shira. Run very fast. Run, ok, ¿qué va aquí? Uy, no voy a dar de vuelta la respuesta yo. Ken. Very good. Ken. A cheetah can run very fast. Nunca he visto una cheetah en mi vida, pero bueno, tal vez en Discovery, pero no real. Bueno, sí real, porque era real la que vi, pero no en la vida, bueno, sí en la vida real. No directo. Okay. Profe, usted está igual que el de... Sí, el de la es primera vez que hablo. ¿Ya han visto ese video? Hola, buenas. Esta es la primera vez que hablo, dice. Bueno, no, porque yo ya sabía hablar antes, pero es la primera. Y se queda, ay, dice. Ok, very good. María, vamos a leerlo. Dinora. Hola. Sería can't. Can't or can? Can't. ¿Con T? Yes. ¿Con la letra T? ¿Segura? Es una question, mire. No, pero. No, pero es la que me va a decir. Bueno, can't con T. Le ve cómo quedaría la oración completa entonces. María, can you help me? Yes, thank you very much. Vamos con... Así, a quien vea distraído le voy a preguntar. Tania. I do my homework is too difficult. Difficult. Sería, I can't. Lea la oración completa entonces. I can't do you
no, I can't do my homework. It's too difficult. Yes, very good. Vamos con Carla María. Me. You. ¿Leo la oración ya con la respuesta? Sí, o sí. Sí, sería perfecto si lo haces. Hey, baby, can you write a call? Perdón, perdón. Espérenme. Okay. Tienen encendido el micrófono ahí. Solo María, Carla María ahorita. Vamos, Carla. A baby can't drive a car. A baby can't. ¿Can or can't? Can't. ¿Con ti? Sí. Ah. Y la tildita, no sé, apóstrofe, ¿cómo se dice? Apóstrofe. A baby can't drive a car, ¿ok? Démosle submit. Yes, good job, guys. You did really good. Y vamos al last one. Este es el last one. Espérenme, tengo que poner pausa aquí. Denme un segundo. Ay, esta cosa. Dame un segundo que tengo que borrar las respuestas que ya había colocado con el grupo anterior. Oh my God, son varios. Okay. Now we are ready to rumble. Teacher. Diga. Finish class. No, todavía no, es que ya no tengo carga y se me va a apagar el teléfono y voy manejando todavía. Ya casi, pero no, pero ya casi. Es que tengo solo esto más. 1%, entonces sí me salgo por eso. Okay, understand. Thank you, Emma. Gracias. Very good. So, tenemos Linda. Linda, ¿cuál sería aquí? Miren, es una pregunta. You, ¿con cuál sería? Pregunta general para quien quiera contestar. Do live. Do you live? Do live. Ok, do live. ¿Y cómo quedaría la oración? Linda, do you live in an apartment? Linda, in an apartment. In apartment. Apartment. In apartment. Ok. Number in here. No. I don't live. I don't live in the house. No, I don't. I don't live in a house. Thank you very much, Edwin. Vamos con este. Es it. Por lo tanto, ¿cuál auxiliar voy a utilizar con does? It? Does. ¿Y aquí? Does is have a jar. Excellent. ¿Y qué significa jar? Yes, it does. Excellent. Does. Linda, that sounds nice. Do you live alone? Excellent. Chris, qué pregunta, ¿verdad? ¿Vive solo? No, ¿quién pregunta? Chris, no. I live with my family. I live with my family. That sounds nice. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Guys, una pregunta. ¿Y si ustedes tienen 3 hermanos y 4 hermanas, ok, tienen 7. ¿Cómo dirían que tienen 7 hermanos? I have seven brothers. Incluidos hombres y mujeres. Siblings? Yes. Have 7 siblings. ¿Quién me dio la respuesta? No me apareció aquí. Fue Andrea. Trin, Andrea. Very good. Siblings son cuando incluyen ustedes hermanos y hermanas. Ok. Vamos con really. Como estamos hablando de your house,
que es un objeto, ¿cuál sería el auxiliar que yo utilizaría? Does your house have many bedrooms? Does your house have many bedrooms? Okay. Yes, it does. Very good. Qué rápido. Very good. Linda. Do you have your own bedroom? Yes, I do. I do. Yes, I do. I'm really lucky. Uy, ¿en qué nos equivocamos? Ahí está. Sí, ¿no? Do you, no, eso yo me equivoqué, no ustedes. Do you have, ahí está. Toda la puso. Ah, no le quité, ¿verdad? Las marcó. Ay, qué barbarita. Do you have, ahí está. Y ahora. Quitó lo que no era. No, hombre, no les creo. Es la primera. Ay, hombre. That's it. That's it. That's it. That's it. Have a yard. That's it. Have a yard. Creo que eso es todo, ¿verdad? Sí. Sí. Yes. Okay. Yes. Finally. Yes. Yes. Very good, guys. Ok. Okay, voy a tomar otra captura. Voy a tomar otra captura. Voy a tomar la otra captura. A la one, a la two, a la one, two, three. Ok, bonitos y gorditos, muchachos. No, ni porque apagan las cámaras y yo no he dicho que he tomado la captura. Ok. Ahí voy, ahorita. One, two, three. Jerry volvió a ver la cámara así como bien. Cuando dije three. Ok, déjenme. Ok, guys, rápidamente voy a pasar la asistencia porque ya se me estaba yendo el tiempo. Ok, rápidamente voy aquí. Ok, Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lizeth Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present. Daniel Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Sistito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Present. Emily Yamilet Ayala Díaz. Y él creo que fue la que... Dijo que se iba a extender. Ajá, yo creo que ya era. Ok, Emma Tatiana López Hermeño. Igual. Se le acabó la batería. No, sí, está. Oh, yo creo que sí se acabó ya del todo. Ok. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Saracay. Present, teacher. José Eliseo Escamilladones. Present, teacher. Carla María Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Okeli de Jesús Eméstica Carranza. Present, teacher. Diga. This is the last day. Yes. Really. Yes. Roxana Maribel okay. Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González de Vanegas. I'm here, teacher. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Okay. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbun. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo.
Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present, teacher. Eric Jonathan Cornejo Lemos. And here. Okay, guys, so that was it for today. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Les motivo, les aconsejo que sigan en el programa, sigan aquí trabajando en los módulos, porque no se pueden rendir ahora que ya han iniciado. Es como ir al gym, les decía ya. Si ya se rinden porque no bajaron de peso en una semana, pues solo es el comienzo. Fue un placer haberles dado clases, espero que nos volvamos a ver más adelante, tal vez el próximo módulo, tal vez tres módulos más adelante, nunca se sabe cómo van los grupos, pero para mí fue un placer y espero haberles enseñado aunque sea un poquito, ¿ok? Teacher, una pregunta, ¿antes que se vaya? Yes. ¿Cómo vamos a saber si pasamos o no? Si usted tiene 100 y si usted ha estado en todas las clases y si usted ya mandó sus papeles, ya pasó. Ah, bueno. Así de fácil, así de sencillo. Okay, very good. Diga. De mi consulta no le dijeron nada. Fíjese que sigo pendiente una respuesta y también de hecho tenía con, no sé si es de este grupo, de otro, Cándida, yo creo que es de aquí, ¿verdad? Sí, Cándida, también me mandó lo mismo. Entonces, Cándida, tengo pendiente la respuesta de las dos. Vamos a ver si le dan solución estos días. Okay, thank you. Okay. Okay, guys, thank you very much. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.